Bueno, tenemos una... Hola, digo yo como si no estuviera en la tele. Bueno, estoy dispersa. Bueno, tenemos a unos invitados muy especiales que... ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Buenas tardes. Son unos bomberos voluntarios muy especiales, muy, muy, muy especiales, porque han salido a remarla como tantas otras veces, como siempre, porque el bombero voluntario se la pasa remando. No paramos. Se la pasan remando, además de ayudar a la comunidad, además, ahora se encuentran con que en el cuartel, ¿se dice así? Sí, el cuartel donde, de bomberos. Donde ustedes están, una gestión anterior hizo mal las cosas. ¿Qué va? Y dejó una deuda tremenda en la FIP. Así es. Una deuda que obviamente ustedes no pueden pagar, no se pueden hacer cargo, entonces salieron a ver qué podían hacer. Tenemos a José Héctor Suárez, a Gustavo... José. Sí, ¿cómo le va, José? Bien, que encantado, Majulo, sí, bueno, José Héctor Suárez, Gustavo Aníbal, Gustavo, sí. Hola, Gustavo. Y Marcelo Rodríguez, así la gente sabe con quién estamos hablando. Y salieron a vender sándwiches, ¿así? A ver, en realidad salimos a dar a conocer a la sociedad parte de los problemas que estamos teniendo. Salud. Y la verdad que para nosotros los bomberos tener dos autobombas y no poder usarlos es un problema gravísimo. Claro. Porque el tema es que dentro de la deuda y dentro de las cosas que caen con esta deuda es que ustedes tienen dos camiones, dos coches bombas. Autobombas. Autobomba. Si tenías dudas en terminar el secundario, no dejes que te pase lo que a mí, terminá lo que te va a hacer bien. No, bueno, autobomba. ¿Qué están? Que no se los pueden entregar porque ustedes le deben a la FIP, ¿es así? Exactamente, bueno, lo que es económico de ellos, lo cual es mejor. Hace 5 años que los tenemos parados. ¿5 años? Sí, pero van a ser viejos ya. Sí. Y yo como bombero con 54 años de bombero, asumí la presidencia en un momento malo. Me encontré con un montón de problemas graves. Consejos directivos que no supieron administrar bien las cosas, o no sé lo que habrá pasado. O se las llevaron para el cuartel de la casa. Entrar en la moratoria y pagar. Yo quiero pagar. Que quede claro, no es que no quiero pagar la deuda. Sí. ¿Cuánto están debiendo? Si te digo la deuda, te agarraste, decís yo. Estamos bien agarrados. 41 millones de pesos. Me estás jodiendo. Pero ¿cómo puede ser que los bomberos paguen impuestos? Por favor, es una ridiculez. ¿Qué es lo que tienen que pagar? ¿Cómo se juntan 41 millones de pesos de deuda a bomberos? Se han metido la mano en el bolsillo a los empleados porque nosotros tenemos empleados rentados. ¿No será el cuartel de Cristóbal López? 1,5 millones de dólares. Tenemos un déficit de 1 millón, en este momento un déficit de 1,100,000 pesos, ¿no? 1,5 millones. 1,000,000 de pesos por mes tenemos de déficit mensual. ¿Pero qué era, por aportes y pagos? ¿Qué fue? ¿En concepto de qué impuestos le dieron tanto a la FIP? Nosotros tenemos empleados, el que atiende el teléfono, el cuartelero, tenemos gente en la administración, gente trabajando, 14 empleados en el campo, tenemos un campo de deporte. Claro. Y bueno, y no le pagamos las cargas sociales como no lo estamos haciendo nosotros ahora. Qué delirio. Claro. Le metimos la mano en el bolsillo al empleado. Claro, sí, a los empleados. Necesito un corte para hacer cuenta. Es lo que pasa siempre. Claro. Siempre cae la mano en el empleado. Bueno, estábamos hablando en el corte con los bomberos, porque uno no puede creer, yo no puedo creer que los bomberos voluntarios no estén subvencionados. Tratando de hacer cuentas para llegar a 41 millones de deuda. Porque no te da la cabeza con 41 palos. Digo, para ser precisos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitarían ustedes? ¿Que intervenga quién? Vidal, no sé, de Carolina Stanley, de Desarrollo Social. ¿Quién les tendría que dar una mano para ver, para liberar esos dos autobombas, que le voy a decir a la gamba hasta acá, y para ver cómo es el tema de esta deuda tan grande que claramente es imposible que se hagan cargo? Bueno, ustedes. Son dos cosas distintas. Uno es la liberación para el uso de los dos autobombas y otra cosa es la deuda que nosotros estamos pagando en una moratoria. Que si bien no entró toda la deuda que tiene Bomberos Voluntarios de Matanza en la actualidad, entró una gran parte. Lo que pasa es que eso no nos permite tener un certificado que se llama SEBI, Certificado de Ventajas Impositivas, que nos permitiría patentar las dos autobombas sin pagar todo lo que es los derechos de importación y todo lo que bomberos que hoy no tenemos el dinero para hacerlo. No de hecho, de ahí salió la idea de que los bomberos salgan a hacer eventos para poder recaudar fondos. Pero imagínense ellos vender sándwiches. Pero imagínense que con esto que fue ayer, el 9 de julio, recaudamos 26.350 pesos. Ah. O sea que estamos
lejanamente, claramente, ahora son 40 para pagar una deuda, 800. ¿No? De 43 millones de pesos. Ahora, te digo que igualmente por el tiempo que estuvieron, por mes? Bienvenida a la estaba pagando, el vecino colabora 500, mucho. Casi 600 mil pesos de moratoria mensual. Tendrían que vender esa cantidad todos los días. Sí. Todos los días. ¿Y vos salías a vender los pastelitos, salías a vender los choripanes? Yo no puedo creer que gente que ve la vida los bomberos voluntarios están para otra cosa. No, no, está el que no te cree, porque también está el que desconfía, porque también nos ha pasado. Déjame explicar. Cada uno su palmera, los bomberos voluntarios. No tienen que estar en la calle vendiendo pastelitos. Ahora, por ejemplo, esos camiones, no es que yo lo voy a usar para pasear. No, claro. Lo voy a usar, es de la comunidad. Es de la comunidad, es para el prójimo. Lo puede necesitar cualquiera. Ahora, ¿cómo se llama lo que se robaron todo? Nombre y apellido y denúncienlos, ¿no? Porque... No, la denuncia está hecha penalmente. No es que se robaron todo el consejo directivo que estuvo anterior. Sí. Esto viene de arrastre. Ahora, ¿qué? Porque no eran bomberos los del consejo. Ahora mayormente somos casi todos bomberos los que estamos en el consejo. Ustedes necesitan, por un lado, lo de la FIP, este SEBI. Sí, ese es un certificado que nos permitiría patentarlo sin pagar. Ahora, el problema está de que nosotros hicimos una solicitada por internet para juntar firmas en un sitio que se llama change.org, donde ya hay casi, creo que hoy ya había 30.000 firmas en menos de una semana. El tema es que queremos llegar a alguna autoridad nacional. ¿Quién? Digamos provincial, ¿quién? O municipal. ¿Quién? La única que nos dio. María Eugenia. Bueno, esta mujer. Hablamos con... Stanley. Hemos pedido audiencias un montón de veces. ¿Con quién hablaron? Sí. Hace poquito nos dio por primera vez y nos está dando una mano, por lo menos importante. Estamos charlando con ella mucho. Es la intendenta Verónica Magario, que a través de Rolando Palacio, que es el director de Defensa Civil, estamos viendo qué posibilidades hay de salir de esta situación a nivel institución, no solo a nivel de poder usar esos dos autobombas, sino de toda la problemática que tenemos. Sí, claro. Le hemos enviado cartas al presidente Mauricio Macri, le hemos enviado cartas a la gobernadora también y no tuvimos respuesta. Entonces esto está bueno que se conozca, porque realmente necesitamos la AFIP, depende de... el gobierno nacional. Claro, ojalá se necesitamos. Se va a solucionar. Vamos, el problema es lo que tiene que estar atento para no te, que cada uno tiene. No te permite cumplir con el servicio como corresponde. Ojalá que a partir de este momento. Cada uno tiene que hacer ojalá lo que tiene que hacer. Vamos a tener buenas noticias. Gracias. Gracias por venir. Yo quiero pagar. No es que no quiero pagar. Buena voluntad. No me niego a pagar. Sin duda. Pero dame 120 cuotas como yo les pedí, no 60. Pero es imposible. Así que pedimos encarecidamente que escuchen siempre a los bomberos voluntarios, no solo a ellos. En todos lados hay problemas. Acá han pasado cientos de bomberos voluntarios y siempre hay un tema de dinero, siempre hay un tema. Deberían estar subvencionados al 100% para que nos puedan ayudar a todos, porque es un bien que nos conviene a todos.